En el municipio de Pradera se recibe información de una niña de escasos 8 años de edad, la cual presentaba signos de haber sido violentada sexualmente. De esta manera, su familia la lleva y le hacen los exámenes de rigor que confirman este atroz hecho. De esta manera se inician las indagaciones con el apoyo y la participación importante de los familiares cercanos que dan como sindicado a una persona cercana a su núcleo familiar. Estamos hablando de un primo de la víctima. De esta manera se inician las indagaciones preliminares. Al sentir esta persona los señalamientos, decide entregarse a las autoridades. Por tal razón, se inicia el proceso judicial de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, logrando su judicialización, imputándole los graves hechos de acceso carnal violento en menor de 14 años, fue legalizada su captura y, dado los graves hechos, se le da la medida de aseguramiento intramural.